aquí reunidos para continuar con nuestra lucha, recordando a las víctimas de violencia de género y concientizando sobre la realidad que nos afecta a todos, sin importar clases sociales, sexos ni edades. Como familiares y amigos de Tamara, seguimos peleando cada día para que nadie más pase por lo que nosotros vivimos. Por este motivo, el objetivo de estas sinceras palabras es incentivar a que denuncien, que no se queden calladas. Siempre hay una salida. Hoy en día existe en nuestra ciudad grupos y personas que están capacitadas para ayudar. No están solas, lo más importante es animarse a hablar. No son culpables ni merecedoras de golpes, insultos ni ninguna otra manifestación de violencia. Te hablamos a vos, no tengas miedo. Denuncia antes de que sea tarde. Somos seres humanos y tenemos los mismos derechos que todos. Hagámoslos cumplir. Por otra parte, queremos agradecer a la sociedad, a la prensa, por el apoyo constante en cada marcha y en cada palabra de aliento para cumplir con nuestro objetivo, justicia. Es por eso que también queremos agradecer al Poder Judicial de nuestra ciudad y al Jurado Popular por habernos escuchado y hacernos ver y saber que la justicia existe. Porque perdimos a una gran amiga, porque su hijo perdió a su princesa, porque una mamá perdió lo más grande que puede tener, una hija, porque tres hermanas perdieron a una, porque una abuela perdió a su nieta tan querida, porque muchas personas que la amábamos perdimos una parte de nuestra alma. El tiempo no calma esta herida. Desde ese 4 de abril, este hecho nos condenó a un dolor perpetuo. Hoy más que nunca, digamos basta de que nos maten, violen, maltraten. A todas nos puede pasar. Hace 2 años y medio fue Tatami. Mañana puede ser vos, tu mamá, tu hija, tu vecina, tu amiga, tu prima. Entre todos vamos a poder. No permitamos que una familia entera quede destrozada, ni que una mujer más muera de una manera tan cruel y dolorosa como fue la de nuestra Tami. Para terminar, queremos hacerles saber que si están pasando por esto, pueden acercarse a cualquiera de nosotras. Cuentan con nuestro respeto y confianza. Gracias, familias y amigas.